Hola Sinau y hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están todos amigos? Aquí volviendo a este medio después de un tiempito de ausencia por trabajo y pues a ver si podemos hacer actividades más frecuentes en adelante. Hoy nos convoca una fecha muy especial. Como dice Chignawi, hoy es un día, no vamos a decir la fecha completa, si les parece. Hoy es el día 9 viento. Se dice Chignawi Ejecatl en agua, el día número 14 de la veintena de Tlazolchimaco, del año 7 agua, con los cargadores modernos, que equivale al 11 caña con los cargadores antiguos. En algún momento tendremos que platicar de qué cosas son estos cargadores y cómo es que le dan nombre a los años. Es una cosa interesante. Quizás, de hecho, nos dé tiempo hoy a platicar de eso cuando terminemos de presentar lo que nos convoca, que es la efeméride. Hoy, un día 13 de agosto, se cumple el 502 aniversario de la caída de Tenochtitlán. Un evento que marcó la historia, no solo de América, sino de toda la humanidad. Pero respondiendo a tu pregunta, Chinawi, ¿qué significa la fecha 9 viento? Bueno, en el simbolismo prehispánico mesoamericano, Anahuac, el signo de viento, que se dice en Nahuatl, en maya, Ik, significa lo espiritual, lo invisible, lo abstracto, lo divino. También el aliento, la palabra. Eso es lo que significa ese signo. Y era el signo por excelencia, el signo que le daban a los mensajeros de la serpiente plumada, porque eran voceros y porque estaban en contacto con lo espiritual. Por otro lado, el número 9 se refiere a los círculos que rodean al mundo evidente, al mundo material. Ellos consideraban que el universo es un conjunto de círculos, unos dentro de otros, de esferas. Y pues había 9 esferas, así que 9 inframundos, 9 cielos, y una distribución de 4 rumbos cardinales que completan los 13 de arriba, ¿no? Y pues en este diseño cosmológico, el 9 tiene mucha importancia. 9 significa lo espiritual. Por lo tanto, 9 es Hecatl. Es una redundancia, una confirmación del carácter espiritual. Eso era una fecha muy especial. Antes de la época de Tula, cuando buscamos en las fuentes arqueológicas, vemos que el profeta de la serpiente plumada no se llamaba Seacatl, uno caña, sino se llamaba Nueve Hecatl. Así aparece, por ejemplo, en Teotihuacán, el nombre que le dan es Nueve Hecatl. Por lo tanto, este es un día, no solo conmemora en el calendario, vamos a decir, seglar, mundano, ¿no?, la caída de Tenochtitlán, sino que en el calendario sagrado, en el calendario interno, que era el Tonopohualli, conmemora la presencia de la serpiente plumada en la tierra. Claro que no estoy hablando del descenso de un dios, esto no son creencias cristianas ni teístas, sino de la presencia del estado de conciencia de la serpiente plumada. Tiene muchas áreas de estar, o sea, profundas que Está cortando. Rosa, se está cortando tu micrófono. ¿No me oyen? Ahora sí. A ver ahí. ¿Qué decían las profecías de este evento? Me gustaría platicar también de la enseñanza. ¿Qué podemos aprender ahora en estos días para no repetir la historia? Porque la historia, si la tenemos, es para analizarla y no volver a repetir los errores. ¿Cómo es posible que cayó la gran Tenochtitlán? La gran Tenochtitlán, por eso fue un parteaguas, porque al caerse Tenochtitlán se desmoronan todas las ciudades,
prehispánicas. Fue muy importante, por eso es un parteaguas en la historia este día de la caída de Tenochtitlan. Decir, bueno, ¿por qué? Analizar qué pasó, por qué y qué debemos hacer ahora, qué nos muestra la historia para no repetir las historias de error y de horror, porque después de eso realmente ha padecido, todos los anahuacas han sido humillados o bajados. Claro, esta, ¿cómo fue que se fue construyendo? Pues sí, desde la matanza de Cholula, que fue realmente otra fecha importantísima que no se le da tanto valor, pero la fecha de hoy que la historia la ha remarcado, que los países latinoamericanos que nos están oyendo saben cómo de aquí fue a repercutir hasta donde ellos están. Y yo quisiera que platicáramos también, Frank, sobre las profecías que hablaron de este momento. Entonces, amigos, esténse aquí porque tenemos cosas muy interesantes que platicar. Y ojalá y pues hagan sus preguntas y aquí mis compañeros me respondan también esta serie de cuestionamientos que me llegan a la cabeza. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Claro, claro. ¿Y tú, Omei, qué enfoque le darías a esta fecha? Pues sí, justo verlo no nada más como una fecha pues que sin duda marcó un parteaguas, inclusive al análisis del calendario, porque es una fecha justamente, a partir de esa fecha se puede hacer correlaciones entre las fechas juliano-gregoriano y en las fechas anahuacas, y pues que justo es una fecha que marca ese punto, que hay muchas correlaciones que la toman en cuenta y hay otras que no la toman en cuenta, pero es la fecha que más se tiene registrada, me parece, en distintas fuentes. De eso hablaremos al final, pero primero me gustaría que nos platicaras sobre la efeméride en sí que estamos conmemorando hoy. Hay muchas aristas, ¿no?, para entrarle a esto, desde sí. ¿Por qué ocurrió, como pregunta Rosa, por qué se dio una cosa así? ¿Qué significó? ¿Cuál fue el arrastre? Es decir, ¿qué heredamos a partir de esa fecha y por esa acción? Recuerden que la historia es causa y efecto, lo que está pasando hoy es porque antes pasó otra cosa, se relacionan indeleblemente. Y por lo tanto, claro. ¿Cuál es la proyección futura? Sí, pues fue un símbolo que marcó pues la identidad inclusive del país, ¿no? El país se llama México y justamente retoma el nombre pues por el nombre que tenía también el México Tenochtitlan, ¿no? O sea, desde ahí esa es la relevancia justo que tiene. Y también pensar en que justo cae el sitio y lo que implica, el mensaje que manda a todas las poblaciones de Anáhuac, pues es de que hay un cambio, ¿no? Y justamente también lo que mencionaba Rosita, pues es el pensamiento mágico, ¿no? Hay muchos estudios que hablan justo de los líderes políticos de esa época que pues se llenaron con ideas, se asesoraban obviamente porque era una estructura política realmente lo que se tenía aquí, no era gente improvisada, realmente era gente que tenía una trayectoria, ¿no? Y un legado. Y pues también la lectura que hacen de los símbolos, ¿no? Me parece que hubo nacimientos raros, ¿no? Pues de personas como con cosas raras, ¿no? Señales, ¿no? Hubo ese tipo de cosas. Y justamente el pensamiento mágico es lo que genera una sugestión en los líderes políticos y desencadena un montón de malas decisiones, ¿no? O sea, cuando llegaron los españoles en cierto momento, de hecho la fecha también de la noche triste, ¿no? Que le llaman... triste porque los españoles los corrieron de la ciudad. En ese momento pudieron aplastarlos, ¿no? O sea, pudieron eliminar a los invasores. No se hizo, pues justamente por ese pensamiento mágico que se tenía al respecto, pues, del tiempo, ¿no? ¿Qué digo? No podemos tampoco... Sí, claro, no lo vamos a juzgar, obviamente, con la visión que tenemos ahora, pero son ese tipo de aprendizajes que quizá tendríamos que analizar. Y pues salir de ese tipo de ideas, ¿no? Que realmente, si se analizan las cuestiones con más cabeza fría, se pueden tomar mejores decisiones, tal cual. Sí. Yo les propongo hablar primero de qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó un 13 de agosto de 1521 en esta ciudad que todavía sigue viva, que entonces se llamaba México Tenochtitlan y ahora es Ciudad de México? ¿Qué pasó en ese momento?
se habla mucho de esa fecha y de esa acción militar, pero no se habla con mucho detalle. Y generalmente lo que es una idealización. Por ejemplo, la percepción que se generó en el México independiente, después, a partir de la independencia, fue de una nación, un grupo, los tlaxcaltecas, que traicionaron a los mexicas que representaban a Anáhuac. Y eso incluso ha generado complejos y rechazos y pugnas hasta hoy. Se sigue predicando eso, cuando la realidad no fue así de ninguna manera. La realidad fue muchísimo más compleja y ahí hubo actitudes y problemas por todas partes. Lo que pasó el 13 de agosto fue que finalmente no pudo resistir más el gobierno mexica, que era finalmente el que encabezaba de alguna manera la resistencia contra la invasión. No pudo resistir más, se agotó, se cayó, y los invasores tomaron el emblema de la unidad Anahuaca en ese momento, que era Tenochtitlan. No solo era la capital de los mexicas, era un emblema. Si bien no es como ahora que existe una capital hegemónica para todo el país, en esa época eran varias naciones independientes, pero finalmente la gente miraba a los mexicas como diciendo, lo que pase allí va a determinar lo que nos pase a nosotros también. Fue por eso que los españoles, si bien entraron por la zona maya, si tú te fijas, dejaron la zona maya de lado. Fueron directo para arriba de Tenochtitlan. Tanto la dejaron de lado que tuvieron que pasar años, fue en 1527, varios años después, cuando de nuevo se intentó conquistar la zona maya, no se pudo y la dejaron hasta 1542. Es decir, si bien la península de Yucatán, por estar pegada a Cuba, ¿no?, era la zona de entrada natural, pero el objetivo era Tenochtitlan. Los españoles venían en ese momento, acababan de terminar una guerra larga y terrible contra los islámicos por recuperar España para la cristiandad. Tengan en cuenta que esta guerra de España no fue únicamente patriotera o algo así como se quiere presentar, sino fue una guerra estratégica, porque al estar en manos del Islam España, pues también todo el sur de Francia y el sur de Italia estaba comprometido. En otras palabras, cuando los ibéricos, todavía no eran españoles, se alzaron contra el Islam, los ibéricos cristianos se alzaron contra sus propios hermanos, que eran ibéricos también, pero musulmanes, ¿no? Estaban luchando por la, digamos, identidad religiosa de Europa completa. Eso tengan en cuenta, eso hay que considerar para entender qué fue lo que pasó aquí. En segundo lugar, los guerreros islámicos no eran improvisados, ya tenían larguísima trayectoria de conquista, se habían extendido por la mitad del mundo en esa época, del viejo mundo, quiero decir. Tenían mucha experiencia, la lucha fue terrible y la ganaron los cristianos en España. Y estas personas que ganaron esa guerra, en ese mismo año que ganaron 1492, llegaron a América. Por lo tanto, llegaron con tremenda experiencia militar y tremenda experiencia política. Tenían capacidad de percibir los movimientos geopolíticos. Sabían cómo hay que plantear una batalla, tanto en el orden militar, como en el orden político, como en el orden cultural y en el orden religioso. Porque no solo enviaron soldados, desde la primera nave ya enviaron curas. Es decir, tenían muy claro lo que querían hacer. Luego se habla de la caída de Tenochtitlan como un simple caso de encuentro entre dos naciones, una más poderosa, con más armamento, y perdieron los mexicas. Pero la cosa fue más compleja. Desde la óptica de España, España estaba representando, o más bien los ibéricos estaban representando a toda la cristiandad. Y en Anáhuac pasaba lo mismo. Los mexicas estaban representando a todo el Anáhuac. De manera que no solo fue la caída de una ciudad. Pensamientos, ellos querían rescatar un símbolo de derrota de una civilización. Ajá. Nuestra toltequidad. Sí, la derrota de una civilización con su tecnología, con todo. Así es, fue un emblema. Cuando cayó Tenochtitlan,
Desmoralizó toda la labor. Sí. Rosa, te escucho entrecortada, no sé qué acabas de decir. No, que que habla también. ¿Me oyes? Sí, ¿me oyen ustedes? ¿Sí me oyen? Bueno, sí, ok. Que estamos también de lo político y lo religioso, porque sí, ellos imponer su religión. Hola, yo te oigo. Sí. Tenían que acabar con la religión que o la pues con el nuestros sí, sí. pensamientos hacia las enseñanzas claro. de Quetzalcóatl. Eso tenían que acabar inminentemente y fue una guerra de religión, claro. yo también le podría llamar, no solo sí, política sí. y de poder, que querían saquear, llevarse el oro, usarnos como animales, como instrumentos de trabajo para ellos. Se acabó esa magia que dice esto mágico, esto es realmente, es una estrategia que nosotros no estábamos acostumbrados porque no éramos en sí ese tipo de guerreros de destrozo, sino era, pues, está bien, perdiste y seguimos todos, porque había normatividades de reglas para pelear. Ellos no, la guerra y el amor todo se vale, y nos usaron, nos estudiaron, nos analizaron, dijeron, estos son buenos por aquí, pues dales por ahí. Todo realmente fue, y nosotros a lo mejor fuimos ingenuos. Luego no sé si nuestro líder era fue héroe o villano o ingenuo, ¿no? Ese también es otra pregunta. ¿Quién fue Moctezuma? ¿Qué papel jugó aquí? ¿Cómo lo puedes considerar ahora? ¿Héroe? Porque le dan mucha vuelta ahorita en hacer héroes nuestros, pero todos claro. a fin cuentas tienen sus aristas buenas, sus aristas malas. Hay que analizar cuál fue también la arista mala del líder que estaba al frente, del tlatoani que estaba al frente de México. ¿En qué falló? Perdón, adelante. Mira, hay que entender que España, los cristianos, venían con un proyecto internacional. Los anahuacas tenían un proyecto local. Eso cambia todo. Los cristianos venían con la idea de expandirse por el planeta. Los anahuacas no habían llegado a esa fase de expansión ni de lejos. Es decir, el interés de los anahuacas era consolidarse como conjunto de naciones, como confederación de naciones, consolidarse, evitar problemas y demás. Hay que tener en cuenta que los cristianos heredaban un pugna con budistas, zoroastrianos, musulmanes, celtas, es decir, comprendían que en el mundo hay diversos bloques religiosos que a su vez condicionan los bloques culturales, que a su vez condicionan las políticas, los movimientos militares y demás. Y cuando ellos salieron a cruzar el océano, mira, el pretexto fue conseguir un paso a Asia para hacer comercio, ¿no? Para comerciar, pero eso fue el pretexto. En realidad lo que había en el fondo, y todo el mundo lo sabía, es que ya llegó el momento de salirse de esta península y empezar a hacer política internacional. No era tanto hacer comercio con China como poder hacer una base militar en China para expandirse por China o por la India, para poder entonces entrarle al viejo mundo por el otro lado, ¿ves? Ir acercando al Islam. En fin, tenían sus ideas geopolíticas en esa época. Los anahuacas, para nada. Los anahuacas estaban tan aislados desde el punto de vista político que ni siquiera les interesaba mantener relaciones profundas con los tahuantinsuyanos, y eso que eran un origen común y tenían la misma religión, prácticamente las mismas ideas, bueno, pero aún así no existía una mayor relación, porque el gasto de mantener esa relación, de mandar embajadas, de cambiar embarcaciones, contingente de gente y demás, ese gasto no se justificaba desde el punto de vista político. Los pueblos habían dicho, oye, ¿a santo de qué estás mandando tú un contingente de gente allá a lo que hoy es el Perú? ¿Por qué? Si no nos interesa, ¿no? Ellos no nos pueden dar nada a nosotros, ni nos pueden amenazar, ni nada. La maldición de Anahuac, como la maldición del Tahuantinsuyo, fue su aislamiento geográfico. Civilizaciones aisladas, que nunca, nunca habían luchado con otra civilización. Su concepto de la guerra eran escaramuzas internas, que de antemano se sabía que tenían que resolverse en buena lid, tenían que resolverse en paz. Porque estaban todos demasiado juntos y eran vecinos.
Es como discusiones adentro de una casa. ¿Sabes qué? Ok, discutimos adentro de la casa, pero si llega una amenaza del exterior, todos nos unimos. ¿Ves? Esa era la óptica nahuaca de resistencia, era una óptica pasiva. No estaba preparada para el manejo político de los cristianos, que sabían mentir en política. Eso en Managua no se conocía, la mentira política se consideraba demasiado deshonrosa. Un líder que mintiera políticamente era hasta ejecutado, así. Hubo varios casos de líderes que fueron destituidos y hasta eliminados por una actitud poco honrosa, lo cual era la norma y era lo que se esperaba, de hecho, de los líderes europeos en esa época. Las circunstancias en las que se cría una nación, en las que crece un pueblo, son las que le imprimen su carácter, sus recursos. De modo que cuando llegaron los cristianos a Nahua, no fue tanto su superioridad militar, porque eso también se ha exagerado. La verdad es que cuando llegaron acá, apenas empezaban los europeos, apenas empezaban a usar la pólvora. 20 años antes habían hecho los primeros cañones que todavía disparaban piedras si era de aquí a la esquina. Es decir, no era lo que trajo Cortés, no eran armas realmente eficientes para conquistar una civilización que tenía en ese momento quizás unos 40 millones de personas. ¿Ves? Cada una de las, que será 15, 20 naciones que había principales, que había en Anáhuac, cada una de ellas tenía un ejército capaz de derrotar a todo el ejército de España. La prueba es que cuando escogieron a Tenochtitlan como punto central, como aquella ciudad que hay que doblegar, lo primero que hizo Cortés fue ver quién podía hacer la guerra por él. Él no fue a Tenochtitlan a hacer la guerra. Él fue a Tenochtitlan a buscar quién podía hacer la guerra por él. Y cuando llegó el 13 de agosto y finalmente aterrizaron docenas de miles de soldados sobre Tenochtitlan, no fueron los tlaxcaltecas. Fue una coalición de prácticamente todas las naciones que rodeaban a Tenochtitlan. Por lo tanto, la óptica de estas naciones que estaban atacando a Tenochtitlan no era ni traicionar a Nahua, ni aliarse con España, ni nada de eso. Era quitarse a un enemigo. Porque los mexicas habían mantenido una conducta bastante negativa en el contexto de la fraternidad anahuaca. ¿Ves? No estoy diciendo que fueran bárbaros, no estoy diciendo que fueran crueles, no estoy diciendo que fueran cristianos. No, eran toltecas. Pero aún así, por ejemplo, los mexicas ya llevaban desde la liberación, desde la, digamos, constitución de Tenochtitlan como una ciudad libre y un estado autónomo, que fue en 1438, es decir, mucho después de la fundación de la ciudad, fue cuando realmente se liberaron los mexicas. Desde ese momento, lo primero que hicieron fue organizar tropas y hacerle un bloqueo a los tlaxcaltecas, sin motivo, solo para foguear a sus tropas. En lugar de hacer la paz con el vecino, querían la guerra con el vecino. Esa era la óptica que en ese momento se manejaba en Anáhuac, la que manejaban los mexicas, que más vale tener las tropas fogueadas, aunque eso implique que el vecino esté molesto, porque finalmente el vecino no es más grande que yo, nunca me va a poder sacar de acá. Pero no calcularon que eso mismo iba a ocurrir con todos los demás vecinos. Se empezaron a molestar. Había ocurrido un siglo antes de los mexicas con el caso de Maxtla, un gobernante bastante tiránico que hubo, que fue el que, digamos, desterró a Nezahualcóyotl, lo trató de matar. De hecho, Nezahualcóyotl finalmente se rebeló contra él y lo destituyó con el auxilio de las demás naciones. Luego, en Anáhuac había un estado de solidaridad contra cualquier nación o cualquier individuo que se saliera de las normas. Esta fue la óptica de los tlaxcaltecas. Esta fue la óptica de tantos otros grupos que se pegaron a los tlaxcaltecas y formaron un ejército como de 100.000 personas que cayeron el 13 de agosto sobre Tenochtitlan. La cosa fue tan dramática que ten en cuenta lo siguiente. El ejército tenochca, el ejército mexica, se llama así, pero en realidad no era mexica. Los mexicas serían 20 a 30 mil personas dentro de ese ejército. Todos los demás del ejército mexica eran personas pagadas de otras naciones. ¿Ves? Era gente que necesitaba dinero y venía aquí, había trabajo de soldado. Yeah. Ingresaban la milicia mexica. Y cuando llegaron los tlaxcaltecas, los españoles y otros grupos a asediar la ciudad, ninguno de esos se presentó para defender a
a Tenochtitlán, porque qué sentido tenía defender a una ciudad que estaba agrediendo a sus propias naciones. Eso hay que tenerlo en cuenta. En realidad fue una guerra civil. Y desde la óptica de quienes invadieron Tenochtitlán, fue un acto de justicia y una restitución del equilibrio a Anahuaca. Lo que no supieron manejar, lo que no contaron, fue la naturaleza de los ibéricos, de los españoles. Pensaron que podían manejar a los españoles fácilmente. Dicen, a ver, ¿cuántos son? 400 personas, hombre, eso designa fulanito para que los maneje, eso es todo. Y no se dieron cuenta que era exactamente al revés. Ese pequeño grupo de españoles traía una conciencia histórica, traía una experiencia política y traía además unos elementos simbólicos que producían impacto, como caballos, algunas armas de fuego, etcétera, que les daba un cierto prestigio, les daba una cierta autoridad. Entonces, bueno, ya lo demás es historia. Y al respecto que mencionas de lo del aislamiento, pues también es un elemento bien importante la viruela, la varicela, ¿no? La peste que azotó el 90% de la población desapareció por ese tipo de situaciones. Entonces, más allá de la cuestión de la guerra civil y demás, pues también el aislamiento biológico pues generó una mortandad pues enorme. Pero debes tener en cuenta una cosa, el aislamiento fue recíproco. Claro. En Europa murió la tercera, y en Asia también, en China, murieron en esos continentes la tercera parte de los moradores por enfermedades relacionadas con el contacto con América. Sin embargo, eso no desarticuló los gobiernos y no desarticuló las macropolíticas que había. Claro. Se mantuvieron incólumes la religión, las instituciones militares se mantuvieron, a pesar de esa gran mortandad. Yo pienso que la epidemia fue el factor determinante de la caída de la civilización anahuaca, pero no de la caída de los mexicas en sí, porque aunque cuando llegó el 13 de agosto de 1521 ya había pasado la primera oleada de mortandad, había muerto muchísima gente, entre ellos un auténtico guerrero que pudo haber cambiado la situación, que fue Cuitláhuac, ¿no? Bueno, aún así quedaban suficientes guerreros en Tenochtitlán y en las demás naciones como para exterminar en un par de horas a los españoles. Para entender lo que pasó, no podemos quedarnos simplemente en el campo de batalla, no fue una acción simplemente militar. Ahí hubo un montón de problemas. Rosita mencionó que antes de la caída de Tenochtitlán hubo un acontecimiento todavía más trágico, que fue la caída del sacerdocio de Cholula, el exterminio del sacerdocio de Cholula. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes que, bueno, dos ejércitos que se enfrentan, se agredan, se maten mutuamente, etcétera, ¿no? Pero el exterminio a sangre fría del sacerdocio de Cholula, unas 6.000 personas que no estaban armadas, que no estaban declarando la guerra, que no estaban haciendo una acción militar, sino celebrando la caída del día 1 viento, en que se celebraba algo relativo con la serpiente plumada en el templo de Cholula. Eso no se justifica ni desde el punto de vista moral, desde ningún punto de vista se justifica. Únicamente fue un acto necesario para consolidar el predominio de los cristianos en Anahuac. Y la respuesta de los mexicas a ese hecho, al exterminio del sacerdocio tolteca, la respuesta de los mexicas fue lo que finalmente determinó que cayera Tenochtitlán. Cuando Cortés vio que acababa de eliminar 6.000 sacerdotes y los mexicas, en lugar de molestarse, hasta les habían mandado habituallamiento, comida, cosas así, ahí mismo se dio cuenta dónde estaba la debilidad de los mexicas. ¿Ven? Sí, Frank, a ver, ¿en qué punto se pierde, o si vamos un poco atrás, el pueblo mexica dentro de esa gran confederación de naciones que empiezan a romper reglas? Ahí empieza el error de los mexicas, ¿no? ¿Qué era? ¿Quién era Tlacaere? Mira, hay que verlo en su contexto. Las demás naciones de Anahuac, no todas, pero casi todas, eran bastante viejas, incluso las naciones nahuas. Los nahuas llevan
llevaban en Anáhuac en ese momento ya 4.000 años de surgimiento de ese macro grupo que tiene muchas naciones adentro. Pero los mexicas eran nuevos, eran advenedizos. De hecho, los mexicas se sabe que cuando llegaron no hablaban náhuatl. Tuvieron que aprender la lengua. Es decir, ni siquiera eran parte del grupo náhuatl, o si eran parte del grupo náhuatl, pertenecían a una rama bastante alejada porque no entendían el náhuatl, tuvieron que buscar profesores. Por lo tanto, no tenían ese pulimento toltecayotl que caracterizaba a las naciones de Anáhuac. Por eso ellos mismos, que eran bastante humildes en ese momento, todavía eran muy humildes, se definieron a sí mismos como toltecachichimeca. Si tú lo dices en Anáhuac, toltecachichimeca o toltecachichimeca en plural, estás diciendo chichimecas en transición a los toltecas. Ese fue el nombre que se dio. Personas en transición a la toltequidad. No estaban pulidas, no entendían un montón de cosas. El otro tema que hay que ver es que eran pocos. Pocos y aguerridos. Es una combinación difícil, porque significa que para poderse mantener tenían que pelear. La otra cosa que hay que ver es que no lo recibieron de buen grado, no les dieron una tierra para que comieran, no, los mandaron a morir en medio del lago. Por eso es que esta ciudad está en el medio del lago. Porque los mandaron a morir aquí. Lo que pasa es que los mexicas comían hasta piedras. Se sintieron a gusto comiendo serpientes en el islote de Tenochtitlan. Así de crudos estaban desde el punto de vista cultural. Los mexicas son un pueblo admirable. No solo lograron sobrevivir, sino que en un siglo consiguieron elevarse a una altura tremenda. Siglo y medio después de llegar aquí a Tenochtitlan, ya pusieron la primera piedra de su capital en 1323, y dos años después ya empezaron a construir el primer templo. La verdad, mis respetos para los mexicas por haber sabido sobrevivir y crecer, y ya cuando lograron la independencia finalmente eran personas bastante pulidas, pero aún así le quedaban resabios. Por ejemplo, Iztrisóchil cuenta que se notaba cuando una persona era mexica porque hablaba el náhuatl con asaltos, con sonidos guturales y haciendo ciertos gestos y cosas, lo cual no se veía bien. En esa época, para hablar bien había que tener una serie de, una calma, una paz. Náhuatl mismo significa armonioso. Entonces Iztrisóchil le dedica bastantes palabras a describir el náhuatl de los mexicas en un tono entre burlón y despectivo, como diciendo, estas personas todavía no acaban de entender cómo se habla el náhuatl. Pero el hecho de que fueran marginados, el hecho de que fueran guerreros, de que lograran sobrevivir y que además lograran su independencia, hicieron dos, tres guerrillas contra las naciones de alrededor del lago de Anáhuac y las ganaron, los llenó de arrogancia. En realidad, Tenochtitlan cayó por arrogancia. Poco antes de la caída de Tenochtitlan, alguien había, un gobernante había escrito un poema famoso que dice, ¿cómo podría caer Tenochtitlan? ¿Quién podría conmover los cimientos del cielo? ¿Sabes qué? Un puñado de cristianos tiraron los cimientos del cielo. Pero yo recuerdo que había... La arrogancia no es el camino de la cultura. La arrogancia no es el camino siquiera de la suma. Frank, yo recuerdo que en alguna parte de que estudiaba se comentaba que los mexicas que había una tradición de hombre-mujer en el gobierno, pero en un punto de los mexicas quitaron a la mujer y se puso un hombre como Cihuacóatl, o como había esa dualidad, esas dos esencias. ¿En qué parte fue eso? Pues, eso fue en 1438. Eso fue parte también de lo que molestara a las otras naciones, que se fuera rompiendo lo establecido. Eso fue cuando Tlacael asumió el título de sumo sacerdote de la Tolteca. Era un título. Tlacael asumió el título de sumo sacerdote de la Tolteca, que era un título que tradicionalmente tenía serpiente hembra. En mi opinión, en su época lo tenía literalmente una mujer. Esto explica por qué, por ejemplo, para poder asumir ese título, Tlacael tuvo que vestirse de mujer, cambió la forma de hablar, porque mujeres y hombres hablaban diferente la lengua náhuatl.
Es decir, y empezar a pasar formalmente a ser parte del estamento femenino de aquella sociedad. Estamos hablando de un simbolismo, ¿no? Pero bueno, así era la costumbre de esa época. Yo pienso que en su época el título era literalmente de una mujer. Aquí había dos problemas. Primero, la actitud machista, porque los mexicas eran bastante machistas, no tanto como los cristianos, pero sí, tú ves que sus líderes eran hombres. Y por lo tanto, como que desplazaron un poco ese, digamos, ese grupo femenino que hasta entonces había sido el responsable de los aspectos ocultos y de los aspectos, digamos, teológicos, sutiles de la religión. Por otro lado, Tlacaelel era primo del gobernante y era realmente quien mandaba. Y fue durante décadas el verdadero gobernante de Tenochtitlan, aunque no aceptaba el puesto, siempre ponía otro, pero él era el gobernante. Unificó el poder político y el poder espiritual. Eso no se veía bien. Otra cosa, empezaron los mexicas a rivalizar con Cholula. ¿Por qué crees que cuando los ibéricos destruyeron, eliminaron a los sacerdotes de Cholula, los mexicas no solo se quedaron tranquilos, sino que además los invitaron a hospedarse como gente valiosa, huéspedes de honor en Tenochtitlán? ¿Por qué crees? Porque desde la óptica mexica les habían quitado un problema. Los mexicas ya llevaban tiempo diciendo, ¿cómo podemos quitarnos de arriba a Cholula? Cholula es la capital espiritual de Anáhuac. La gente obedece lo que dicen los sacerdotes de Cholula, la gente no nos obedece a nosotros, sino a Cholula. Y eso no nos conviene para nuestros planes políticos. Pero no se podía invadir a Cholula, porque la nación que invadiera a Cholula era maldita. Había una superstición que decía que el que invadiera a Cholula se moría, así. Y, por supuesto, los demás lo veían muy mal. La única nación que se atrevió a invadir Cholula fue Tula, hace de estos 1000 años, y todos los demás le cayeron arriba a Tula y la destruyeron, la hicieron polvo. En otras palabras, los mexicas no podían invadir Cholula. Se hubiera visto demasiado mal que, además de asumir el título de sumo sacerdote de la Tolteca, eliminaran al sacerdocio cholulano. Pero los españoles vinieron como anillo al dedo. Yo me imagino a Moctezuma diciendo, qué bueno, mira, aparece un grupo que no va a hacer trabajo sucio, porque como ellos ni siquiera son de nuestra religión, ni son de acá, da igual si se maldicen o no, y no tienen ese tabú, ¿no?, sobre la ciudad de Cholula. Así que déjalos, estimúlalos y recompénsalos una vez que destruyan ese sacerdocio. También Moctezuma pensó, ¿qué pueden hacer esos cuatro gatos? Los puedo meter en el mero corazón de Tenochtitlan, les puedo brindar la ciudad, hospedarlos en los palacetes del centro de Tenochtitlan, ponerlos en conocimiento de todo lo que pasa, porque finalmente son pocas personas. Lo que no entendieron es que estas pocas personas estaban mandando embajadores para todas partes, estaban fomentando el resentimiento que ya existía. En fin, que Tenochtitlan se perdió por incapacidad política, no tanto por incapacidad militar. ¿Y qué enseñanza hay esa en la actualidad? Eso, todo eso tiene mucho. ¿Qué deberíamos estar prevenidos los que vivimos ahora? Oye, ¿tienen ustedes algo que decir? Porque ya a mí me duele la garganta. Sí, totalmente. Pues justo hablando del aislamiento, ¿no? Que hablabas de que no había un contacto tan fuerte con las regiones del sur. Pues vemos que actualmente cortó relación política con Perú hace poco, o salió la noticia. Entonces, seguimos en la misma situación, sí, claro, de hace esos años. Y pues es paradójico que, pues justo en vez de a nivel político, obviamente, vamos, de relaciones internacionales, pues está cortada la relación con Perú y sigue habiendo cada vez más aislamiento entre estas dos regiones, ¿no? Por lo menos eso es como algo interesante de reflexionar en la actualidad. Y también la cuestión de lo religioso y lo político. O sea, sí, cayó por una cuestión de falta de pericia en lo político, pero antes de lo político cayó lo religioso, sometimiento religioso desde un principio, y también imposición de una visión distinta, que inclusive apenas una conferencia que vi, hablaban del, pues de que se creía en ese momento, a nivel, o sea, de parte de Europa, pues que los que habían poblado estas tierras, pues eran de una tribu
de los israelitas, ¿no? De aquel lado. Entonces, ese era el origen de las poblaciones de aquí de América, y entonces, pues había que instruirlos en la fe cristiana. Entonces, esa es la narrativa que se desarrolló, pues hasta los 70s, que tenemos un 90%, 99% de catolicismo en el país, y pues que apenas ahorita, justo el momento que estamos viviendo, pues es que está, no en picada, pero sí está cayendo la religión tradicional, ¿no? El catolicismo ya anda como por el 80% a nivel nacional, que de hecho a nivel regional, México es la que todavía mantiene por el guadalupanismo, por el símbolo. O sea, tuvieron que también generar un sincretismo en esta visión religiosa para que no se sintiera tan pesado, y también para que la población se uniera al proyecto, pues no de nación en ese momento, sino el proyecto de la Nueva España, ¿no? De los virreyes y de todos los procesos históricos que vinieron de ahí. Y también, por ejemplo, ajá. Sí. No, sigue, te estoy escuchando. Bueno, sí. En la cuestión de los calendarios, ¿no? De los tonales, ¿no? No, hoy pero sabemos. Antes de llegar ahí, para no salirme de algo que acabas de mencionar, okay. Es un hecho sorprendente cómo no aprendemos de la historia. Se están repitiendo prácticamente los mismos hechos que ya pasaron, y no aprendemos porque no queremos estudiar la historia, porque tenemos una visión idealizada de la historia, elaborada por quienes ganaron, porque las instituciones académicas, docentes de los países latinoamericanos, en vez de investigar realmente qué fue lo que pasó a través de los documentos de época, repiten esa visión como si fuera la verdad, siendo una visión completamente falsa, y eso genera un estado de indefensión histórica. Es decir, no podemos defendernos frente a las mismas causas, a los mismos problemas, y seguimos repitiendo los errores. Pero ya que lo mencionas, que mencionas el vínculo entre política y religión, porque fue determinante, te voy a leer una cita de Muñoz Camargo en Historia de Tlaxcala. Dice: ellos tenían tanta confianza en su ídolo que sacó a todo, que entendieron que acabaría con los nuestros, es decir, con los cristianos, con fuego del cielo. Y así lo publicaron a voces. Dijeron: dejen que estos advenedizos extranjeros lleguen hasta acá, porque nuestro Dios que sacó está con nosotros y de improviso los acabará. Gocemos de sus engaños, que muy pronto veréis el castigo que hace nuestro Dios. Así decían los pregoneros del templo de Quetzalcóatl, es decir, el templo central de Cholula, y así lo publicaban. En otras palabras, fíjate la expresión: dejen que lleguen hasta acá, hasta el centro de Tenochtitlan, hasta el centro de Anáhuac, porque finalmente Quetzalcóatl los va a eliminar. Esto te lo leo, lo menciono, para acabar con esa tontería que se predica en las escuelas y que se dice por todas partes, de que los anahuacas confundieron a Cortés con Quetzalcóatl. La posición de los sacerdotes de Cholula fue: no le hagan caso, son cuatro gatos, aquí lo vamos a acabar. Nuestro Dios que sacó lo va a acabar con fuego. Es decir, lo vamos a eliminar en cuanto llegue. Esa fue la posición de los sacerdotes. No es de extrañar que lo primero que hace Cortés cuando llega acá, al centro de Anáhuac, a la zona Anáhuac, lo primero que hace es caerle a Cholula. Fíjate, él no fue directamente para arriba de Tenochtitlán, porque sabía que de haber tratado de conquistar Tenochtitlan en 1519, todo el mundo se hubiera unido contra los españoles, no hubiera durado un día. ¿Ves? Él va contra aquella ciudad que estaba tratando de unificar a los anahuacas en contra de la invasión cristiana. Y contra aquellas personas que habían dado una profecía respecto a la caída de los cristianos. Es decir, elimina la cabeza ideológica de Anáhuac. ¿Y con eso qué pasa? Pues todas las tensiones que hay entre los diferentes grupos se exacerban. Los grupos se quedan sin un centro rector espiritual, que era el sacerdocio. Este aspecto de la historia de la invasión y conquista no se ha estudiado. Los historiadores ni lo mencionan, ni saben, yo creo, que ocurrió. No analizan el fenómeno que hubo detrás. No se dan cuenta que en realidad Anáhuac no cayó con la caída de los mexicas, Anáhuac cayó con la caída del sacerdocio tolteca. Porque ese sacerdocio era el que mantenía la unidad. Tampoco, por supuesto, se ha explicado por qué esa inquina, no solo de los mexicas, también de los tlaxcaltecas y de los texcocanos contra Cholula. Bueno, no es casual que estas tres ciudades, que eran
digamos, importante y que quería reclamar el dominio, que es Tlaxcala, Texcoco y Tenochtitlán, estuvieran cerquita de Cholula. De hecho, forma un grupo geográfico. Y Cholula era el problema, porque Cholula tenía una tradición de milenios que llegaba de la época de Teotihuacán y de más atrás, y querían los sacerdotes de Cholula hacer las cosas de cierta manera, a partir de una visión de unidad anahuac que habían heredado de los teotihuacanos. En cambio, estos nuevos gobiernos, estas nuevas naciones nahuas, tenían una visión heredada del norte de América. Eran pueblos que habían venido del norte y que habían sido nómadas durante buena parte de su historia y apenas empezaban a civilizar. Esto tenemos que convertirlo en una lección, una moraleja, e importarlo. Algo que me da tristeza es a la que actualidad. Tú mencionas, por ejemplo, las tensiones que hay entre México y Perú diplomáticas. Algo que me da tristeza es criminal. No, ¿sí? Se oye. Sí. No se te oye. Platícanos. Bueno, comento que lo que me da tristeza es que las celebraciones o danzas no es un análisis. Lo que se hace es nada más danzar y no hay realmente, es dejar pasar la historia sin análisis, es darle a tole con el dedo al pueblo. Y realmente, pues a veces los mismos que danzan en estas fechas y se reúnen no se dan cuenta de la importancia que están desperdiciando nada más con danzar. No sé, sí, qué bueno que dancen, pero ¿por qué no comunicar todo esto que estamos, este análisis, observar, que no sea una gran enseñanza? Pero desafortunadamente acabó esa conmemoración con muchas danzas. Y bueno, qué tristeza. Oh, sí. Es una tristeza. ¿Me escucho? Sí, ya te escuchas. Ah, Jonathan, ¿sí? Sí. Platícanos, Jonathan. Claro. Yo iba a mencionar, a tenor de lo que dijiste, Omey, que las tensiones que hay entre los pueblos de ahora Latinoamérica, pero en el fondo Latinoamérica recoge lo que fueron las dos grandes civilizaciones, así que siguen siendo pueblos indoamericanos también. Esas tensiones siguen reflejando la tensión que había en Anahuac, la misma tensión que había en el Tahuantinsuyo cuando Huáscar estaba en contra de Atahualpa y había dos o tres reinos que querían sacar ventaja de esa tensión y demás, y terminaron cediendo. Ante 200 españoles, eran la mitad de los que llegaron a México, comandados por un verdadero aventurero, un tipo siquiera, no era ni inteligente, llamado Pizarro. Pues bien, yo pienso que las embajadas entre los pueblos deberían ponerse en manos de los pueblos, no de los gobiernos. Porque entonces se ponen a expensas de las decisiones de los políticos, que a veces están influidas por cuestiones muy personales. Pienso que son los pueblos los que deberían mantener contactos y relaciones de todo tipo, intercambiar sus experiencias para agarrar anticuerpos frente a los problemas que vienen por ahí. De ser así, aprenderíamos de la historia. Pienso que si los gobiernos no dan la talla en cuanto a mantener la unidad en la casa grande, pues tiene que hacerlo la gente, tiene que hacerlo los pueblos. Los gobiernos siguen dividiéndose por presiones externas. Hace 500 siglos era la potencia emergente de España. En este momento es la potencia norteamericana y una potencia rusa y una potencia china que están viendo ahí a ver qué lasca pueden agarrar, qué pedacito se pueden quedar. Y los gobiernos están cediendo a esas presiones externas, importando problemas que no son del patio y enemistando a los pueblos entre sí. No quiero meterme en detalles políticos porque no es el cometido de este espacio, pero hablemos en términos en plan histórico, a largo plazo. Cuando se mire en el 2100, para atrás, y se califica esta era, ¿de qué se va a hablar? ¿Qué es lo que va a salir? ¿Ves? Esas son las cosas que tenemos que preguntarnos. Cuando miramos hacia atrás, hacia hace 502 años,
y analizamos la caída de Tenochtitlán. ¿Cuál es la moraleja que tenemos que sacar de ahí? Una moraleja muy clara es esta. El rescate de las raíces no se puede confiar en personas que no conocen la historia. No solo no están rescatando las raíces, sino que están hundiendo a Anáhuac en un cuadrito, en un cajoncito que ha creado el sistema para clasificar a los indoamericanos, para sacarlos de circulación, para decir son pueblos salvajes, son pueblos antiguos que no importa, su cultura en este momento no es interesante. Hace 17 años recuerdo que un secretario de educación de México se atrevió a decir en público así y la gente se quedó tranquila. Ese señor dijo, todos sabemos que México no tuvo historia hasta 1521. Es decir, la historia de este país comienza con una derrota. Eso fue lo que dijo el señor. La gente se quedó tranquila, casi todos. Algunos nos incomodamos, tú, Chignahui, eres testigo de esto, y surgieron varios calpulis y varias escuelas, incluyendo la escuela de gastronomía en Amores. Fue una reacción a una visión tan, tan estúpida, tan plana de lo que pasó. Bueno, pues si los políticos tienen esa visión, ¿qué puedes esperar de los demás? El resultado es que seguimos cometiendo los mismos errores una y otra vez. Chignahui, eso ocurre en toda América, desde Alaska hasta Patagonia. Por supuesto, también ocurre en México, pero no es que ocurra más en México que en otras partes. En toda América hay lugares que están mucho peor que acá. En ese sentido, hay sitios que realmente han recibido un embate tan crudo que ya no queda nada de raíz que defender. En mi propio país se nos dijo durante décadas que el ideal de la civilización es alemán y ruso, europeo. Que ni mirar para atrás, porque eso era irse de rezago. Que el pasado no existe, es el futuro. No hay que mirar al pasado, hay que mirar al futuro. Por lo tanto, no puedes aprender de las lecciones. Tienes que volver a repetir los mismos errores. El pueblo se quedó sin raíz, ni siquiera raíz latina, que es lo mínimo. ¿Sí? Y eso es pensamiento mágico, al final de cuentas. Sí, es pensamiento mágico. Es pensamiento mágico. No entender relaciones causales. Y ahí te va, porque sí, podemos ver a Cortés como un gran estratega y que se fue directamente al baluarte ideológico de Anáhuac y demás, pero también podemos verlo como un cristiano que le dijeron que ahí estaba el diablo y tenía que matar al diablo para traer a Dios y para salvar a la población que estaba en ese lugar porque había llegado el diablo a someterlo. Entonces, también creo que el análisis de la historia depende desde dónde te sitúes. Nuestra propuesta, así lo veo, pues es desde una visión tolteca. No es desde una visión mexica, no es de una visión cristiana, es una visión tolteca. Entonces, ¿qué implica esto? Pues justo, por ejemplo, hay un libro que se llama La visión de los vencidos, ¿no? De Portilla. Yo lo leí, a mí me lo dejaron leer en la secundaria, creo, en la prepa, no estoy seguro. Y la verdad es que no me causó algún tipo de interés mayor, mayúsculo, para interesarme sobre esa visión. Me pareció como una visión, no me resultó atractiva. Pero justamente pues, Portilla probablemente pues, era católico, ¿no? O sea, al final viene de una academia que también tiene ese tipo de fundación, ¿no? O sea, al final las universidades las crearon las iglesias, y desde ahí van a hacer el análisis histórico. Entonces, también los que danzan, ¿no? Pues también probablemente la mayoría de ellos pues, son católicos, ¿no? Y por eso sí, se dedican a hacer ese tipo de performance, ¿no? Y de situaciones muy respetables y no hay problema que se mantengan así. Y porque es un turismo, ¿no? Al final de cuentas es generar algo de capital en base a
ellos seguramente lo que piensan, y muchos de ellos, pues es que están rescatando las raíces, pues manteniendo el legado de las danzas y manteniendo esa imagen, y es muy válido, está bien que lo piensen así. Nosotros pensamos otro tipo de cosas y el análisis es parte de otro, desde otro punto. Entonces, quizá, pues, entender, ¿no? Comprender también que desde dónde viene cada análisis y a partir de eso preguntarnos cuál es nuestra labor. Y pues creo que por eso nos hemos seguido manteniendo, reuniendo y dialogando e investigando y traduciendo, pues porque sabemos desde dónde estamos haciendo el análisis y queremos tener una visión de hacia dónde podemos llegar. Claro. Pues, yo diría que podemos extraer una lección, una moraleja para este momento de lo que pasó hace 500 años. Una lección muy clara. Y es no confiar en políticos que no comprenden las raíces. No estoy hablando ya siquiera de amarlas, sino por lo menos de entender qué es lo que pasa. Confiar en aquellos políticos, en aquellos dirigentes que enfatizan la unidad. La unidad, no las diferencias. Y la unidad no a través de una ideología extranjera. Porque, por ejemplo, me acuerdo de cierto personaje que no quiero ni mencionar, ya difunto, que se la pasaba hablando de la unidad latinoamericana a través de una ideología alemana. No, no, esa unidad no la queremos porque eso es más imperialismo. Faltarán siglos y milenios en América de desarrollo, faltará gente acá, faltará análisis, faltará cerebro en este continente para generar una doctrina propia, una doctrina que refleje los problemas propios y no los problemas ajenos. Una doctrina que proponga soluciones realistas, soluciones probadas históricamente y no tonterías importadas de otras culturas. En este momento seguimos bajo asedio de la seguimos bajo invasión cristiana. Las culturas nativas de América están bajo asedio, se están extinguiendo. En este momento se están extinguiendo. Los cristianos estarían felices de poder decir esas culturas nunca existieron. Cuando llegan a un pueblo y lo convencen, lo conquistan, lo primero que hacen es borrar cualquier evidencia del pasado. Eso está pasando ahora. ¿Cuál es la reacción de los políticos? Lo digo con pena, pero los políticos están apoyando la invasión cristiana. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Porque eso, ese punto, es el que van a mirar dentro de 100 años cuando evalúen este momento. Van a decir, ah, mira, en ese momento se perdió en México la lengua náhuatl. Mira, caramba, qué fuerte. Se perdió la cultura maya, qué fuerte. No van a decir este detallito, que no, van a ver lo grande, lo que realmente pasó. Y eso tenemos que verlo desde ahora. Si nosotros somos capaces de ver ahora lo que realmente está pasando, podemos trazar un futuro mejor. No nos dejemos atrapar por doctrinas foráneas. Y con esto voy a insistir en lo siguiente. El capitalismo y el marxismo son dos caras de la misma moneda. Fueron creados por el mismo grupo de gente con el mismo propósito, comerse el planeta. Nada más triste que ver poblaciones nativas levantando banderitas, como vi el otro día un señor maya hablando de los mayas, diciendo que ellos están dentro de la lucha de clases al estilo marxista, con el desprecio que tenía Marx por los mayas. Con la claridad con que dijo, estos nativos no tienen, ni siquiera pueden acercarse a lo que es lucha de clases, jamás lo van a tener. Cuando decía con toda claridad, San Martín ganó una sola batalla porque tenía 4.000 irlandeses en sus tropas y perdió todas las demás porque tenía un montón de indios. Así lo escribió Carlos Marx. Me da vergüenza, me da pena ajena ver las comunidades nativas levantando banderitas ajenas para tratar de encontrar su propia identidad. Otro tema que ha saltado últimamente y que a mí me tiene estupefacto. Comunidades nativas que necesitan un linaje, necesitan tener antepasados del Medio Oriente, porque de otro modo se sienten nada. No se miran al espejo, no se dan cuenta que su fenotipo es mongoloide. Nunca se han hecho un análisis genético, por lo que veo. No dominan sus lenguas. Mi lengua es diferente de las lenguas semitas. Ah, no, pero necesitan tener linajes en el Medio Oriente, porque de otro modo se sienten mal con su propia raíz. ¿Cómo puedes tener dignidad? ¿Cómo puedes levantarte? ¿Cómo puedes caminar hacia el futuro? ¿Cómo puedes sobrevivir siquiera si te avergüenza tu linaje, si te avergüenza tu origen? Estuve conversando con alguien, le dije, mira, aquí está el libro maya tal, el libro de las crónicas, uno de los libros de Chilambalam, y dice paso por paso cómo los mayas fueron poblando su zona desde el siglo
8 a.C., hace 2700 años y más. Ahí lo dice, pero tú prefieres un libro que viene de fuera y que te dice, no, es que tu antepasado vino en un barco del otro lado del mundo. No te quejes después que te pasen por arriba, no te quejes después de no tener oportunidades, porque tú mismo te estás humillando, una persona humillada no sale adelante. Estoy viendo esos dos problemas que están afectando a las comunidades nativas. Por un lado, la evangelización cristiana intensiva, por el otro lado, la evangelización, ni siquiera voy a decir marxista, sino la evangelización política europea. La importación de problemas que no son de acá. Otra cosa que veo, por ejemplo, comunidades tratando de resolver sus asuntos en términos de feminismo y machismo. Pero si ese no es tu problema, hombre, tu problema es que no te pagan por el maíz. Tu problema es que no conoces tu memoria. Tu problema es que te alfabetizan con un libro que refleja la historia de los vencedores, la posición de los vencedores. Es decir, tienes un montón de problemas reales y ahora estás importando el tema de que si hay que pronunciar las palabras así para no ofender, que si las mujeres... Ese no es tu problema real. No importes más estupidez. Concéntrate en lo tuyo. Estamos enfrentando un momento muy difícil para las raíces. Hace 500 años los cristianos destruyeron cuanto pudieron agarrar, pero había mucho. Así que por mucho que quemaron, por mucho que saquearon, por mucho que destruyeron, también quedó mucho. Pero ahorita queda poco. Estaba viva la cultura, las personas estaban educadas en esa cultura. Claro. Entonces, los que sobrevivieron todavía lo continuaban haciendo, aunque se fueran a bautizar católicos, claro. seguían siendo anahuacas, tenían las líneas para continuar con la cultura. Entonces, es algo que ahora lastimosamente no tenemos, ¿no? Hay que esforzarse justamente para poder encontrarnos con ese pensamiento que, bueno, una de las cosas que se pueden hacer es, digamos, estudiar alguna lengua. Por ejemplo, tenemos el tepilatoli, está recogido mucho del pensamiento anahuaca y es una buena forma de poder ayudar a que no se extingan las lenguas. No sé, en unos 50 años, ¿qué te gusta, Franco? ¿Unas 4 lenguas sobrevivirán? Mira, probablemente 4, pero en un estado en que ya no es posible que pasen la prueba. La supervivencia de una lengua no consiste en que quede un grupo de gente hablándola, sino que quede suficiente gente para que haya suficientes interacciones como para que la lengua crezca. Porque una lengua que no cambia, que no crece, pues se muere. Lo que está pasando ya, de hecho, se esperaba que esto ocurriera en la década del 2060, ya la extinción final de las lenguas, pero yo estoy viendo algo alarmante, creo que va a ocurrir antes. Me parece que más o menos ya en la década del 2040, la verdad quedarán quizás zapoteca, mixteca, maya, náhuatl, quiché, cachiquel, así, las lenguas más dominantes, y las estarán hablando unos pocos miles de personas. Cuando una lengua baja de 3, 4 mil personas, ya no importa lo que hagas, se acabó. Habría una posibilidad de reavivar las lenguas y darle sentido, ¿no? Darle función en esta época, si estas comunidades subieran de nivel económico, si empezaran a generar productos culturales, a imponer su lengua. Eso ha pasado en 2, 3 comunidades de Sudamérica que adquirieron poder económico y enseguida su lengua se puso de moda, porque empezaron a generar productos, ¿no? Pero así como van las cosas, yo creo que la única salida para defender las lenguas que son el baluarte de la identidad de los pueblos es religiosa. Es decir, asociar la lengua a literatura sagrada y asociar esa literatura a actitudes, ritos, estudios, lo que tú quieras, que obliguen a la gente a estudiar la lengua, para a partir de ahí generar productos culturales que hagan que la lengua sea atractiva para los jóvenes y la empiecen a estudiar. El grave error de los políticos independentistas de Latinoamérica con las lenguas nativas ha sido considerar que las lenguas se salvan si consolidas la base comunitaria. Eso lejos de
de ayudar a la lengua, la condena. Las lenguas se mantienen vivas porque reciben alimentación desde arriba, no desde abajo. ¿Ves? Desde abajo la lengua que tú hablas, la que aprendiste de tu casa, es inercia. Pero lo que te hace usar el español o el inglés con gusto es que ves películas, es que las recibes de internet, es que lees buenas obras, ¿ves? Es que se hace ciencia en esas lenguas. Es decir, si hay movimiento cultural en esa lengua, si la recibes de arriba desde un estatus de autoridad, la lengua te da gusto. Pero si solo hablas a tu abuelo y apenas a ti no te da ningún gusto, cuando llegas a la ciudad la olvidas, la quieres olvidar además para que no sea un estigma en tu camino. Se ha enfocado mal el asunto, se sigue enfocando mal. En este momento todavía los políticos que no les interesa la lengua, finalmente nunca la han estudiado, ni siguen con la idea de que si tenemos cuatro viejitos hablando entre sí, ya con eso salvamos la lengua. Eso son tonterías. Para ayudar a las raíces, para apoyar el rescate de las raíces, hay que estudiar profundamente estos asuntos. No basta con levantar plumas y dar saltos y demás, no basta con eso. Y tampoco basta con la politiquería barata, que desafortunadamente es la ley en Latinoamérica. Otra cosa que yo les sugiero a ustedes, del país que sea que me estén mirando, sálganse de las fronteras impuestas. Tu cultura no es la frontera que te impusieron, la frontera probablemente la diseñaron en el norte. Sálete de eso. Tú no tienes que responder a una frontera impuesta. Anahuac es una cuenca cultural que va desde Centroamérica hasta los grandes lagos. Es una cuenca cultural. Que los políticos la dividan en pedacitos y te hagan la vida imposible porque si estás del lado acá, del lado de la raya, es un problema de políticos. Pero tenemos que reaccionar como un todo cultural. Solo así tendremos suficiente fuerza como para que milenios de desarrollo civilizatorio autónomo en América no se pierdan, sino que entren al futuro con los aportes que tiene que hacer. Vemos a comunidades enfrentándose, ¿no? Hace poco estábamos ahí en Oaxaca y decían, no, pues es que los del otro pueblito eran nuestros enemigos, entonces no podemos llevarnos bien con ellos. Entonces decía, llegó el antropólogo y nos dijo que los zapotecas eran enemigos de los mixtecas, entonces pues debemos odiarnos, ¿no? Ese tipo de... No. De increíble. También mientras más atomizado el panorama, más sentido de identidad en pequeña escala. ¿Ves? Te sientes identificado por tu terrenito que es diferente del otro y tienes que hacerle la guerra al otro para tener más identidad. Es una identidad basada en las diferencias y no en la unidad. Es una, en el fondo, es una anti-identidad. Es una identidad que fragmenta en lugar de contribuir. Lo ves en una política tan proclamada hace unas décadas, pero internacional, además injerencista, imperialista, como el respeto a la diversidad cultural, cuando a ningún político de la ONU ni de ningún país latinoamericano se le ha ocurrido plantear el respeto a la integridad cultural, que sería lo básico. A ninguno se le ha ocurrido, porque ni siquiera perciben la existencia de la integridad cultural. Todavía hoy tú dices que Anahuac era una comunidad articulada, orgánica, de naciones y se ríen. Todavía tú dices hoy que puedes usar una fuente en agua para probar algo entre los mayas y al revés, y los académicos, que se supone que deben ser personas instruidas, se ríen. Ves académicos interpretando el paso de Venus sobre el sol como que cocinaron a una persona y se lo comieron. A ese nivel, yo estoy en contacto ahora con cosas que ni les quiero decir porque tendría que mostrar pruebas, ¿no? Pero leyendo traducciones de textos sagrados de agua que no son traducciones, son simplemente inventos. No refleja la realidad porque no hay estudio, porque no hay interés, porque no hay amor por las raíces. Y sobre eso se reparten títulos académicos y hacen todo un tinglado que se va a caer dentro de poco, porque no puede sostener un sistema docente sobre falacias. Entre estos aportes que puede hacer Anahuac al mundo, y ya para retomar algo que planteaste tú, Chinawi, y retomó después Omei, está el calendario. Yo hace rato iba a mencionar lo del calendario, por el sincretismo que hubo. Estaba reflexionando hace unos días
Y pues cuando se hizo esta comunión, pues aquí tenemos, hoy es nueve viento, ¿no? Pero también hoy mismo es un día, tiene un nombre de una persona, ¿no? Es un santo. Sí, Entonces, claro. también fue un recurso que utilizaron en ese momento, pues para unificar las visiones. Y pues no sé, yo me acuerdo que mi abuela o mis tatarabuelos y bisabuelos, pues el nombre que le ponían a sus hijos era el nombre del día en que nacían y que se Correcto. reflejaba con lo mismo que tenía el calendario mucho más antiguo, ¿no? Y bueno, eso es por ese lado de la calendárica. Pero retomando un poco y más bien como terminando de redondear lo que comentaste hace rato, pues no sé en qué oleada estemos ahorita de migrantes de Centroamérica para el sueño americano. Entonces, esa es la visión también que sea la narrativa que se ha vendido y también por las condiciones pues de pobreza que se viven en esos lugares, que tienen que estar migrando a un país del primer mundo para ganar dólares y poderle enviar a sus familias en sus territorios, también porque tienen un problema de delincuencia inaudito y de corrupción y demás cosas. Y también hace poco analizando, porque ahorita ya bajó ese tema, bueno, siguen un montón de oleadas de migración, pero mediáticamente hace unos años estaba más fuerte y decían, bueno, es que están migrando porque el cambio climático está afectando los cultivos de las personas que viven en esos lugares, ya no tienen qué comer y entonces tienen que estar migrando al norte, ¿no? E inclusive también son cuestiones que se utilizan políticamente, que alguien financia ese tipo de migraciones para generar situaciones geopolíticas en Estados Unidos, para desbalancear ahí pues a los dirigentes. Entonces, es una complejidad de situaciones y ante esa complejidad, pues hay que tener cierta postura y pues creo que es lo que estamos también platicando aquí un poco, ¿no? ¿Qué postura tenemos ante ese A tipo ver, de Omey, situaciones? los políticos criollos quebraron América. Quebraron América. España finalmente fue brutal en su invasión, destruyó dos civilizaciones, pero no se le puede culpar por haber quebrado el territorio. Escucha. Hola. A ver, Ver, de hola. nuevo. Ahí está, a ver, sigue. Sí. Ahí está. No. ¿Se escucha ahora? Ahí está, ya. Bueno, pues, Sí, ya te escuchas, ya te escuchas. avísame si se escucha. Ya te escuchas, ya te escuchas, ahora sí. No, pues ya. Sí, sigue Tratando de hablando, hablar sí. con... Sí, habla. Platiquen ustedes porque estoy un poco atorado aquí con la conexión. Ok, vale. Bueno, Bueno. que... Sí, a ver, yo creo que ya estás. Sí, bien, continúo. La verdad es que la fragmentación de América fue producto de los políticos criollos. Finalmente, sí, las políticas que siguen habiendo son de corte criollo. Nosotros tenemos que tener eso en cuenta. Es absurdo hablar en términos de centroamericanos, mexicanos y norteamericanos, cuando la frontera, ¿quién la puso? No la puso la gente. A mí me parece increíble, increíble, que México no extienda nacionalidad a todos los centroamericanos. Los centroamericanos son mexicanos, caramba. Y no es que lo fueran hace miles de años, lo fueron hasta hace poco. ¿Ok? A mí eso me resulta absurdo. Es perpetuar un estado de cosas neocolonial. Por otro lado, cuando los centroamericanos, mexicanos migran al norte, están caminando por su casa. Si los norteamericanos no qu si quisieran tener ese grupo, bueno, que no hubieran invadido esas tierras. Si hay una potencia económica, si hay un foco económico en un lugar y hay pobreza alrededor, obviamente va a haber migración hacia ese foco económico. Lo que hay es que eliminar la pobreza. Oye, y también, espérate, porque hay una migración inversa, que también se está hablando de la gentrificación.
en muchos lugares sí. de México están llegando estadounidenses sí. y europeos a vivir porque ya no les alcanza para pagar una renta en sus lugares de origen. Así e inclusive es. La calidad de vida que tienen en sus lugares de origen no se compara con la que tienen acá, sí. porque acá hay cultura, hay diversidad, hay un montón de cosas que no tienen allá. Oportunidades uh-huh. también de hacer negocio, de hacer dinero, sí. y allá ya cada vez están peor. Sí. Entonces también es un estado de degradación en la que están en esos lugares, uh-huh. y pues que aquí pues también pues es como un entrecruzamiento migratorio muy reactivo. Interesante. Con todo no se puede comparar un centroamericano que sale huyendo de una situación que le, debido a muerte prácticamente, uh-huh. con una persona que está especulando a ver cómo puede ser un poco más rica o tener Exacto. un poco más de presencia social. Uh-huh. Aquí hay un fenómeno de base que no se ha resuelto y por lo visto no se va a resolver. Parece que a los políticos no les interesa. Si la gente no se pone las botas, pues nunca se va a resolver. Y es un fenómeno que se está llevando entre las patas a las raíces que estamos defendiendo aquí, que son las indoamericanas, no porque sean nativas, no porque sean indígenas, sino porque vale la pena defenderlas. Y con eso quiero retomar el tema que planteó Shinawi desde el principio, que es la fecha del 13 de agosto en el calendario. Pero platiquen ustedes. Sí, bueno, en este caso, darle un agradecimiento a Antonio Guadarrama, que bueno, o sea, él si gustan entrar a su grupo en Facebook, Calendario Tolteca, van a aprender a llevar una cuenta y van a poder distinguir el porqué, la manera en la que contaban. Y bueno, él hizo una publicación que bueno, nos marca que es una fecha más icónica del calendario de Anáhuac, porque su importancia radica en que todos los conteos, correlaciones actuales parten de la misma fecha, que son justamente el 13 de agosto de 1521, donde era un tonal uno serpiente, el año era tres casa. Y bueno, al haber tanto registro de esta fecha, tanto por fuentes anahuacas como por fuentes españolas, pues es muy fácil de ahí anclarse para comenzar a hacer una cuenta, ¿no? Pero bueno, en este caso, si tenemos una fecha, nos es suficiente para poder manejar todo un calendario, o en sí, qué es lo que necesitamos, porque todas las cuentas se parten de ahí, pero llega un momento en el que se rompe, ¿no? Por ejemplo, hay distintas fechas, entonces en algunas fechas están más atrasados, otros ya se adelantaron, otros marcan fechas distintas y bueno, hay algunos que inician su día, por ejemplo, a las 12 de la mañana cuando o a las 12:45 he llegado a ver, a veces a las 12:15, 12:30, no tienen un orden, una estructura, y bueno, pues las fuentes pues no les importa, ¿no? Porque claramente las fuentes dictan que el tonal comienza a la medianoche. Y bueno, ¿a qué se deben estas fallas en la estructura? Porque si partimos del 13 de agosto de 1521 es que se pierden esta manera de contar. ¿Qué nos podrías comentar, Frank? Mira, la importancia calendárica de la fecha de hoy es que dejó mucho registro, como dices, de ambas partes, nativos y españoles. Por lo tanto, dejó mucha correlación. Si tú puedes correlacionar una fecha, por ejemplo, el 13 de agosto de 1521 fue uno serpiente, el 14 de agosto, sin duda ninguna, ¿cuál fue? El 2. Dos muertes. Dos muertes. ¿Y el 15 qué fue? Tres venados y así sucesivamente. Sí. Esto es repaso para todos ustedes, pues bien. En otras palabras, si tú anclas una correlación firmemente, si no es que uno lo dijo uno, sino que lo dicen varios, tienes ya un punto de fundamento de cómo era el calendario. Pero eso te sirve para anclar los días que rodean esa fecha, pero síguele dando para que veas lo que pasa.
Si llegas a 2, 3 años después, ya empieza a haber una diferencia respecto al cielo. Y ahí es cuando surge la pregunta, ¿el calendario tenía algún ajuste? Por ejemplo, si nosotros amarramos esta misma fecha de hoy, aparece en el periódico, por ejemplo. Y por otro lado, sabemos que el año nuestro tiene 365 días. Dentro de 2 o 3 años vamos a tener un día de diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros reduplicamos un día cada 4 años. En otras palabras, el calendario, los calendarios de la Tierra tienen mecanismos internos. No basta con una correlación, hace falta varias. De antemano te digo que la correlación del 13 de agosto de 1521 es perfecta. Está demasiado documentada. Aquellos pseudo investigadores que niegan su autenticidad realmente no se están refiriendo al calendario de Anáhuac, están especulando en el vacío, porque ¿cómo vas a explicar que tantas personas, tanto nativas como europeas, sin ponerse de acuerdo, hayan dicho 13 de agosto de 1521 era una serpiente del año tal? ¿Cómo vas a explicar eso? La probabilidad, la posibilidad de que eso sea casual es ínfima, la podemos descartar. Así que esta fecha es un hecho. Por otro lado, si no tuviéramos otra fecha alrededor, no podríamos trazar una trayectoria de fechas que nos permita decir si el calendario Anahuaca tiene o no ajustes astronómicos. Hay investigadores que dicen que no los tiene, que era un calendario vago, es decir, que se va desfasando con respecto al cielo, que no era realmente un calendario astronómico, y por lo tanto, esos investigadores empiezan a fallarle a las demás fechas de correlación que se establecieron al principio de la llegada de los europeos. Por otro lado, hay investigadores que dicen que el calendario sí tenía ajuste y se mantienen ajustados a las demás fechas de correlación. Pero aquí tenemos una hipótesis absurda que surgió en el siglo XVIII y se ha perpetuado hasta hoy. Y es que el calendario daba saltos cuando llegaba al fin del año, se daba un salto de 5 días y comenzaba. Es decir, no era una cuenta continua, sino con saltos. Si tú le das saltos al calendario, va a amarrar una de las correlaciones que quedan, todas las demás van a estar desajustadas. Por ejemplo, si amarras 13 de agosto de 1521 y te saltas los nemontemis, esos 5 días finales del año para atrás y para adelante, vas a disfrazarte en bloques de 5 días con respecto a las demás correlaciones. La cosa es tan pueril, tan ridícula, que yo no comprendo cómo esa hipótesis puede mantenerse hasta la actualidad. Cuando tú pones la cuenta del año corrida, sin saltar por ningún motivo, ni por días fuera de tiempo, ni por los de Montaigne, sino completamente corrida, todas las correlaciones encajan. Eso no se puede explicar como una casualidad. Por otro lado, hay personas que dicen que para poder ajustar astronómicamente el calendario, el año siguiente empezaba 6 horas después. Esto no hay ninguna fuente que lo diga. Esto es un invento moderno. Las fuentes dicen exactamente otra cosa. Nosotros en el movimiento Tolteca nos atenemos a lo que dicen las fuentes. Las fuentes describieron perfectamente el calendario. No es necesario discutir sobre eso. Ahí lo dice, la fuente lo dice. La fuente la escribió ya fuera un sacerdote nativo, un sabio nativo que conocía su calendario, o un español que vio cómo funcionaba el calendario. Entonces, si nos atenemos a la fuente, todos llegamos a la misma conclusión sobre el día de hoy. A mí me agrada que haya interés sobre el calendario, incluso cuando hay contradicciones y demás. Pero además de interés, hace falta conocimiento de las fuentes, estudio y al mismo tiempo capacidad analítica. Por ejemplo, si te encuentras con una fuente que dice que el año empezaba a mediodía, tú tienes que decir, espérate, esta fuente me dice que empieza en la medianoche, esta otra me dice que es mediodía. O hay una contradicción o yo estoy entendiendo mal algo. Entonces tienes que buscar el original. Estoy poniendo, por ejemplo, hay determinada hipótesis que está circulando ahorita que dice que los años empezaban al mediodía. Se basan principalmente en una cita de un cronista llamado Del Castillo, que escribió en náhuatl, no en español. Cuando lees una mala traducción, hombre, dice que el año empezaba a mediodía. Pero cuando vas y lees lo que dice realmente en náhuatl, te está diciendo otra cosa completamente diferente. Te dice, el día empieza a la medianoche y al mediodía comienza el ciclo de las aves preciosas, que es una cosa diferente. Es decir, empieza a ver que es más complejo y que hay un mecanismo ahí detrás. Luego, el estudio es la clave y la capacidad analítica. Una fecha como hoy es una piedra angular. Qué bueno que se conservó, qué bueno que no se destruyeron esas fuentes. El calendario hoy se puede reconstruir, por lo menos en su dimensión civil, en el uso civil que tenía la gente en esa época, el uso popular, se puede reconstruir por completo. Podemos saber con exactitud, con seguridad, cómo se llama el día de hoy. Y a partir del nombre de este día y conociendo la estructura del año,
saber cuándo empieza la veintena, cuándo empieza el mes, por decirlo así. Pero bueno, esto es un tema demasiado complejo como para discutirlo ahora. Yo diría que nos quedamos aquí. Nos da para un curso de varios años, porque se puede decir en un año, exacto, es es lo interesante también, y que además es la columna vertebral de la civilización, porque así como comentabas, Omey, te asignaban el tu nombre, el tonal, entonces en el que nacías, ¿no? Entonces, o sea, bueno, hasta los dioses estaban atrapados dentro de los ciclos calendáricos. O sea, vale la pena el meterse a estudiar. Y es una de las razones que funcionan para, digamos, llegar desde arriba. Una de las cosas importantes que podemos hacer y que, digamos, no ponernos en plan de víctimas de que vinieron, nos invadieron y ya. Lo que podemos hacer es dar a la luz los conocimientos que existían. Y bueno, en este caso, ¿por qué no manejar el calendario más exacto que ha existido en la historia de la humanidad masivamente? O quedarnos con un calendario que es un Frankenstein, ¿no? Que tiene distintos tipos de añadiduras. Y bueno, es una de las formas en las que podemos dignificar las raíces de Anáhuac. Así es. Oye, gracias por tocar ese tema del calendario. Creo que quizás debamos dedicarle un programa. Sí, sí, vale. Sí, de las fechas. Fechas sí. De correlación. Uh-huh. Sí, sí. Y tantos, gente oyéndolos, invasión de que sentimos vergüenza, sentimos que apoyarnos y queremos a otras ideologías y culturas, ser fondo de las enseñanzas de la toltequidad, de Quetzalcóatl. A veces se me antojaba algo así, la toltequidad contra, no sé, las otras religiones, porque la gente no conoce las enseñanzas. Entonces, y quizás estamos criticando o puntualizando, pero la gente se queda igual. Pero es que... ¿Cuál es la propuesta de ellos? Van desconociendo esas enseñanzas, como que esta enseñanza a la visión de acá y la visión de allá, comparación, se me antojaba así como que plantear dos propuestas para que la gente pida y al final se dé cuenta de la profundidad de las enseñanzas que hay. Tiempo y del espacio son vigentes, enseñanzas de religión, así las estamos adoptando como nuestras, y cuando oímos ya las enseñanzas de que, pues esto sí me hace más lógico, que la gente empiece a usar su lógica, pero también si no conoce, pues para eso están estos programas, aquí estaremos y pues comentar. Hay que seguirle. Oye, compañero, yo creo que ya es suficiente tiempo, ¿no? Bueno, nada más, entonces nos vamos a saludar a los que estuvieron con nosotros, Alejandro Dardanelli desde Argentina, Alejandro Olvera, Lucas Rodríguez, Margarejo Vivaldi, Daniela Palacios en Cancún, Ale Mauricio, Alejandro Olvera está en Huapalcalco, Hidalgo, Leti Beltrán desde Ecatepetl, Aranjuez Yahuichoc desde Oaxaca, Martín Vázquez desde Tierras Purépechas, Ele Mauricio en Chile. Aranjuez nos comenta la clave, la acabas de decir, Frank, no hay amor por las raíces, el amor viene del orgullo, de la identificación, de verte envuelto y trascendido. Mientras sigamos hablando de ruinas, de ellos, de esos que existieron, no habrá entrada del reflejo. Cuando escuchemos hablar en primera persona del pasado, podemos vislumbrar un repunte, pero si desde que hacemos referencia al pasado se hace desde algo ajeno, pues estamos fritos. Lo que nos comenta. Aranjuez. Entonces, y bueno, son ciertas sus palabras. Por eso también nosotros intentamos, somos anahuacas, ¿no?
Y bueno, también nos preguntan si regresará el sabatino. Oye, justamente yo quiero platicar con ustedes de este asunto para ver cómo implementamos un nuevo plan de presencia online. A ver qué tiempos tienen, cómo está el tema principal aquí es el tiempo. Pero respuesta a la pregunta, ¿habrá nuevos espacios? Queremos dedicar al menos unas 3 o 4 horas semanales a la presencia online. No sé si sábado o cuando sea, pero sí habrá nuevos espacios. Y ya, con esta presentación arrancamos ese nuevo programa. Nada más que O estén sea, ahí estás. atentos. Sí, Rosy. Sí, por favor. Rosita. O sea, ¿estás proponiendo para los domingos? Para Pongámonos de acuerdo el tiempo de cada cual, porque yo sé que estamos corriendo y todo el mundo tiene problemas, ¿no? Pero sí también hace falta presencia online, porque es que en esta época todo se está haciendo por internet, no podemos abandonar esa línea. Entonces, yo después me quiero comunicar con ustedes a ver si platicamos de eso, nos ponemos de acuerdo y armar un plancito. Si las cosas están claras, si sé qué día es, a qué hora y demás, yo acomodo mi tiempo. bien. O sea, ya sábados ya no va a haber, ¿es a lo que vas, Frank? Rosa, no puedo decir eso, justamente queremos ponernos de acuerdo a ver qué tal. A ver si seguimos en esa fecha, Y es en seguimos septiembre. y ampliamos y cambiamos, ¿qué se puede hacer? Pero ya en estos días hay que elaborar un nuevo programa de presencia online. ¿Ok? Muy bien. Pues esténse al tanto porque vamos a seguir, pero les Sí. vamos a cambiar el No. horario. Muchas gracias. Pues yo entonces me despido, aprovecho y muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, yo también me voy despidiendo. Gracias. Ya después platicamos entonces para ajustar todo esto. ¿Ok? Bien. Gracias, Inau. Nos vemos. Saludos. Ahí me saluda Vicente. Chao. Bye. Gracias, Rosita Bye. May. Nos vemos.